más en su presentación. Ya, sí, es un micrófono. Sí lo escucharon, ¿verdad? So what should I say? Así que, ¿qué puedo decir? For me it's a miracle that you're still sitting here. Para mí es un milagro el estar aquí. I feel very grateful. Me siento muy agradecido por eso. I feel very grateful about this kind of community. Me siento muy agradecido por este acto de comunidad aquí. I feel very grateful about what you validate and what you listen. Me siento muy agradecido por lo que mis compañeros han dicho. I like the story of the elephant. Me gusta la historia del elefante. We are all contributing some part of things. Y todos contribuimos en alguna parte de las cosas. And all together we are one. Que todos somos uno. So it's a big power that you are here. Así que es muy poderoso que estén aquí. Because only together with you we can increase the power of the one. Porque todos juntos aquí podemos incrementar el poder del uno, la unidad. The problem of the world this time is always that we exclude something. El problema es que siempre nos excluimos en alguna parte. So the more we can increase people who we can include into this oneness, the more we increase the possibility that peace can happen in our world. Mientras más incluyamos a todos en este poder de la unidad, más podemos lograr la paz mundial. Dear friends, I'm calling my presentation "Peace is Possible." Así que estoy llamando a mi presentación la paz es posible. I really believe that. Realmente así lo creo. I know it from my experience. Sé de mi experiencia. And I know how what terror is and what war is. Y sé de mi propia experiencia qué es lo que es el terrorismo y la guerra. I was born at the end of the Second World War, a war child. Yo soy un hijo de la guerra, nací al final de la Segunda Guerra. And I also know that war is a part of human history. Y sé que la guerra es parte de la historia de la humanidad. And I'm convinced that the human race will be able to realize its deepest essence. And what is our deepest essence? It is compassion, it is joy, peace, and love. Y estoy convencido de que como raza humana podemos darnos cuenta de cuál es nuestra esencia más profunda, que es dicha, paz y amor. Peace is not only the absence of war. La paz no es solo la ausencia de la guerra. War and peace require the approval of the individuals and the approval of the collective. En la guerra y la paz requieren de la aprobación de los individuos y del colectivo como sociedad. Peace and war are not only political problems, or maybe economic problems. La guerra y la paz no son solo temas políticos o económicos. Peace and war are dependent on the state of consciousness we are in. La guerra y la paz dependen de nuestro estado de conciencia en el que nos encontremos. Many spiritual traditions say that peace has to start with the individual. Muchas tradiciones espirituales dicen que la paz debe comenzar desde el individuo. This sentence confused me since my childhood.
Esta frase me ha confundido desde mi niñez. My father said this to me normally when I started to fight with my sisters. Mis padres me decían esto mientras yo peleaba con mis hermanas. Then he said, "You have to be peaceful." Me decían, tú tienes que ser pacífico. But I was angry. Pero yo estaba enojado. So what should I do? Así que ¿qué debería hacer? And when he meant peace, for me, this word was an oppressive power. Y lo que para mí significaba paz, para mí yo lo entendía como un poder. So this means for me that peace never can only be related to one person. Así que entendí que la paz no debería ser relacionada solo con una persona. Peace only can be related to oneness. La paz solo. Everybody. Solo puede estar relacionada con la unidad, con todos. Today we have these examples of these atrocities of in the war, Syria, Afghanistan, IS, and so on. Y tenemos estos ejemplos de la guerra en Afganistán, de ISIS, de guerra. Peace can only be realized when we learn to include these people in our hearts. Y la paz solo puede realizarse mientras incluimos a la gente en nuestra casa. Otherwise, never peaceful. De otra forma, la paz nunca será posible. In Germany, there is a book. En Alemania hay un libro. Which collects the insights of scientists of the so-called alternative Nobel Prize. Que colecciona las revelaciones de los llamados ganadores del premio Nobel alternativo. And as different these articles are, they all say the crisis of our world only can be resolved when science acknowledges spirituality. Y dicen, aunque son diferentes opiniones, todos dicen que la paz puede encontrarse cuando se resuelva la dualidad entre la espiritualidad y la ciencia. The crisis of our world only can be realized if spirituality is taken seriously. Y las crisis de nuestro mundo solo pueden resolverse si tomamos a la espiritualidad seriamente. So now I will say something which is maybe a little bit critical. Y ahora voy a decir algo que puede ser enfrentado con crítica. Peace, compassion, and love, the word opening for the spiritual, are core values of transpersonal psychology. La paz, la compasión, el amor, la apertura a este mundo espiritual, son temas de la psicología transpersonal. It's sadly to say, but there is a but. Y siento decirles, hay un pero. When spirituality is so important, why is it that transpersonal psychology is still a discipline on the fringe? Si la espiritualidad es tan importante, ¿por qué la psicología transpersonal está aún en el borde de un precipicio, en una zanja? Why does transpersonal psychology don't fill up huge audiences? Because scientists and many people know when we take seriously spirituality, then peace could be possible. ¿Y por qué los líderes de la psicología transpersonal tienen tanta dificultad en llenar los talleres, los lugares para conferencias? Porque la ciencia no toma la espiritualidad en serio. Then the economic and the ecological crisis can be resolved. Entonces la economía y la crisis económica y de ecología pueden ser resueltas. So why don't we attract bigger masses of audiences for these things? ¿Por qué no atraemos más masas de gente para estos temas? And I have to ask the question: does transpersonal really deliver the tools for liberation and the realization of global empathy and compassion? Y así que tengo que hacer esta pregunta. ¿La psicología transpersonal realmente entrega las herramientas para la liberación
y la realización de una empatía global y compasión global. Or is our beloved transpersonal psychology also caught in our world's common dream for liberation? A dream, dreaming to become realized. O nuestra querida psicología transpersonal también está atrapada en este mundo común de un sueño de liberación, un sueño de volverse conscientes. There is a comparison which comes in, it's always in my mind. It is a prisoner in a high security track, and he is dreaming, his dreams of liberation, love, and freedom. And at the same time, he knows the judgment is set. En mi mente hay una comparación, es como si fuera una prisión en la mente de alta seguridad. Es un sueño, una liberación. Are we still in this situation? Many transpersonal people today are split. Muchas personas transpersonales hoy están divididas. They are going from one deep experience to another one, and after the experience back to their business. Van de una experiencia espiritual profunda hacia otra y después de eso vuelven a su vida diaria. And they try to integrate and integrate and integrate, but how can the ego integrate the divine? Y tratan de integrarlas una y otra vez, pero ¿cómo el ego puede integrar lo divino? Dear friends, listen to that. Many people always try to integrate their divine experiences with their egos. Mucha gente trata de integrar estas experiencias divinas. It's an impossible situation. Es una situación imposible integrarlas por el ego. Many people try to understand, but they can't realize what they understand. Mucha gente trata de entender, pero no pueden comprender lo que tienen que comprender. There is an Italian wisdom master. His name is Raphael, and he says, today, the philosophies, most philosophies are philosophies of understanding. And it's true, also in psychology, transpersonal psychology, we have a lot of understanding. But what we need today, we need a philosophy of realization. Hay un sabio italiano, Rafael, que dijo que la filosofía, nuestra amada filosofía, es realmente una filosofía del entendimiento, y lo que necesitamos hoy en este mundo y el futuro es la filosofía de la comprensión, la realización. So, I will talk a little bit about how can the individual consciousness become peaceful. Voy a hablar un poco de cómo acerca la conciencia individual puede volverse paz. The transpersonal psychology developed many concepts, and they are highly valuing the rationality, of course, and they all try to extend this rationality with a higher consciousness. Los conceptos de la psicología transpersonal, pues, son de entendimiento y siempre tratan de llevarnos a una conciencia más elevada. So transpersonal psychology produces stages and states of consciousness, but what about their realization? Y la psicología transpersonal, pues, nos lleva a entender cada vez más conceptos más elevados, pero ¿qué hay acerca de la comprensión y realización? Transpersonal psychology offers many techniques for deep self-exploration, promising that people can be healed their deepest wounds. Many students share deep transpersonal experience, and this is very good. La psicología transpersonal ofrece muchas técnicas de exploración profunda, prometiendo a las personas que pueden sanar sus heridas más profundas. Muchos estudiantes comparten estas experiencias transpersonales, lo cual es muy bueno. The problem is, can these transpersonal experiences we all have, can they really be digested? El problema es cómo es que estas experiencias que tenemos, estas experiencias profundas, pueden ser digeridas. Or are they like
blue fine rays appearing in front of our faces, and then they are not digestible because they are not natural. O serían como estas finas uvas azules que aparecen enfrente de nosotros, pero no podemos digerir porque no son naturales. Sometimes I think that transpersonal psychology today doesn't have the attraction in the world which it really deserves, because it is separated from the direct access to God. A veces pienso que la psicología transpersonal no tiene esta atracción en el mundo porque está separada de nuestro acceso directo hacia Dios. So, now I will be sharing you a little bit something personal from my side. Ahora les voy a compartir un poco algo personal acerca de mí mismo. For many years I was walking a spiritual path. Por muchos años había estado caminando en el camino espiritual. I exercised a lot of vipassana. Mucha vipassana. I did some dzogchen. Dzogchen. Tibetan meditation. La meditación tibetana. And several things, some shamanic work and so on. Muchas otras cosas como chamánico. So, in numerous hours of meditation, I focused on the present moment as a doorway to my very essence. En mis experiencias de mi meditación, me estaba enfocando en esta como mi puerta hacia mi esencia. For many years, I hoped that once I could be free and control my mind. Por muchos años esperé que si podía controlar, esperé que controlando mi mente. For many years I thought my I could get rid of all these thoughts. Por muchos años esperé que me pudiera deshacer de todos estos pensamientos. And get an empty brain. Y tener un cerebro vacío. And always be present in the moment. Y siempre estar presente en el momento. I focused on the breath and observed the sensations of my body, some painful, some comfortable. Me enfoqué en mi respiración, observando las sensaciones de mi cuerpo, algunas dolorosas, algunas cómodas. I started to understand that everything which comes up finally will die. Comencé a comprender que todo lo que surge finalmente muere. I started to understand that there is a suffering coming from the attachments to the comfortable and the trial to get rid of the uncomfortable. Comencé a entender que hay un sufrimiento que viene de los apegos y de la comodidad y de el intento de deshacerse de lo incómodo. And then on one of these retreats, it was one of my first retreats with a Burmese Vipassana teacher. Y en uno de estos retiros de Vipassana con mi maestro de Vipassana, I had an amazing mystical experience. Tuve una experiencia mística impresionante. Like here, when you can see the trees outside the aula, there in the retreat garden was a big tree. Podía ver los árboles en este centro de retiro, era un árbol muy grande, árboles grandes. And all of a sudden, I became with this tree, I became one with this tree. Y de repente me volví uno con el árbol, me volví el árbol. And I became one with all nature. Volví uno con toda la naturaleza. I became one. It was an ecstatic feeling. Me volví en unidad y fue un sentimiento muy extático. So in the evening we had the opportunity to talk with his teacher. En la tarde tuvimos la oportunidad de hablar con el maestro. So I told him what I experienced. Y le dije lo que había experimentado. And he said, "The only reality you have is your breath." Y dijo, la única realidad que tienes es tu respiración. And then he finished the talk. Y ahí terminó la charla. So, I couldn't do what Elias had become proud of my experience. No podía hacer lo que Elias dijo de volverme muy orgulloso de mi experiencia. I was very frustrated. Me sentía muy frustrado. And at that time I didn't understand him.
Y en ese momento no podía entenderlo. Today I understand because he focused on letting go of everything. Y hoy lo entiendo porque él se enfocó en dejar ir todo. And and today I can really honor and bow to this deep wisdom which is behind this. Y hoy puedo realmente entender y reverenciar su sabiduría. But at that time, pero en ese momento tenía un problema. These experiences came back. Estas experiencias volvían. I had many, many kinds of these experiences after a while, and I didn't know what to do. Tuve muchas de estas experiencias y después de un tiempo ya no sabía qué hacer. So I could feel that in this experience there was a hunger of realization. Pude sentir que en estas experiencias había una hambre de estas experiencias de realización. I felt that I was very hungry for an intensity, for an ecstasy of life. Y sentí que tenía mucha hambre de la intensidad de la vida. And this was what I created in the following years. It was in the 90s. Y esto fue lo que creé en los años que siguieron. And for me at that time it was not so important if something felt comfortably or not comfortably. Important was that I could live and express this intensity of life. Pude sentir lo que era cómodo, las experiencias que eran cómodas o incómodas, pero lo importante era esta situación de intensidad por la vida. As a consequence of that, I created many life situations which were very painful for me and for others. Y como consecuencia de esto, creé muchas situaciones en mi vida que eran muy dolorosas para mí y para otros. I could feel a lot of joy and ecstasy. Intensity, but I also created a lot of suffering. Pude sentir mucha dicha y éxtasis, pero también creé mucho sufrimiento. And I still am very sorry about the people I hurt at that time. Y todavía lo siento cuando veo que he lastimado a la gente que lastimé en ese momento. And what came out, there was a lot of guilt and a lot of feeling the ashamed. Y lo que salió fue un sentimiento de culpa y sentirme avergonzado. For a long time I couldn't accept that this could be a spiritual life itself. Y por mucho tiempo no acepté que esto podía ser una vida espiritual. But after a while I learned that peace individually and collectively doesn't come from hunting for it, reaching out for love, avoiding our shadowed parts. Peace doesn't. Pero aprendí que esta paz individual y colectiva no viene de la búsqueda hambrienta de ella, alcanzando el amor o evitando nuestras partes oscuras. La paz viene más allá de nuestras decisiones individuales. I learned that peace comes up beyond our individual decisions. La paz viene más allá de nuestras decisiones individuales. And I can prepare this kind of peace in myself when I learn to accept both, which is comfortable in my life and which is uncomfortable in my life. When I learn to accept the lightful states and when I learn to accept the dark states. Y puedo aceptar que la paz viene de ambas, aceptar mis momentos cómodos y mis momentos dolorosos. Viene de aceptación de nuestra parte que se siente bien y la parte que es oscura. At that time, I learned that there is no spiritual path at all. Y en ese momento acepté que no hay un camino espiritual. I learned that the spiritual path is an illusion of the ego. Aprendí que el camino espiritual es una ilusión del ego. The path always is goal-oriented. The path itself never can be a goal. El camino siempre está orientado a objetivos y el camino
camino no puede nunca ser un objetivo. Contentment says, my dear and beloved teacher, Mario Mattese, comes not from our actions. Peace comes from the depths and fulfillment of our hearts. Así como dijo mi maestro, la alegría o la dicha no puede venir de nuestras acciones, viene de la realización más profunda del corazón. After a while, the understanding of meditation changed for me. Después de un tiempo, mi entendimiento de la meditación cambió para mí. I had been letting go the concept of controlling the mind. Empecé a dejar ir el concepto de controlar la mente. And I started to accept everything which came up in my mind. Y comencé a aceptar todo lo que estaba sucediendo en mi mente. And sometimes I felt as a very bad meditator, and gradually also this I was able to accept. Y algunas veces me sentía como un mal meditador, pero gradualmente estuvo bien para mí. Here and now, there is a powerful quote of Thich Nhat Hanh, and he is describing what Buddha experienced when he accepted everything, when he was sitting under the famous Bodhi tree. Y hay una descripción muy poderosa de la experiencia de Buda, esto contado por un maestro, Thich Nhat Hanh, que describió el momento en donde Buda experimentó esto debajo del famoso árbol Bodhi. Now the quote of Thich Nhat Hanh. Buddha dived into deep meditation and gradually became aware that countless other beings had been present in his body just at this moment. Organic and non-organic beings, minerals, mosses, herbs, insects, animals, tunes, everybody was within him. He became aware that other beings were him just at this moment. He saw his past lives, all his birth and death. He became aware of the becoming and destruction of thousands of worlds and thousands of stars. He was able to feel the happiness and the suffering of every living being. He saw that each cell of his body encompassed heaven and earth and extended in the three times, past, present, and future. Cito. Entrando en profunda meditación y gradualmente me volví consciente de los incontables seres que estaban presentes en mi cuerpo, justo en ese momento. Orgánicos y no orgánicos, minerales, musgos, hierbas, insectos, animales y humanos. Todo el mundo estaba dentro de mí. Se volvió consciente de que otros seres estaban con él en ese momento. Miró sus vidas pasadas, sus nacimientos y muertes. Se volvió consciente de que era la destrucción de muchos mundos y miles de estrellas. Pudo sentir la alegría y el sufrimiento de cada ser vivo. Pudo ver que cada célula de su cuerpo abarcaba el cielo y la tierra y se extendían por los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Buddhism for a long time was some kind of warranty for peace, inner and outer peace for me. Para mí el budismo por mucho tiempo fue como un tipo de garantía para la paz interna y la paz externa. So in 2014 I had the opportunity to travel to Myanmar. En 2014 tuve la oportunidad de viajar a Myanmar. Myanmar is a country with 88% of Buddhist population. Myanmar es un país con el 88% de la población budista. And in 2014, on my stay, this country appeared to me as a country from the fairy tales.
Y en 2014, mientras visitaba este país, me pareció un país sacado de un cuento de hadas. No, then, so this natural richness, these many temples, and these kind people. Y la riqueza de este lugar con sus muchos templos y su gente amable. Many people seem to be so happy because of this courageous woman Aung San Suu Kyi, who came currently out of the home arrest and started and was expected to become the president of this country. Mucha gente estaba muy entusiasta por esta mujer Tanzania, era Aung San Suu Kyi, que en 2014 fue liberada de su arresto domiciliario. This woman was a Nobel Prize laureate and has had all the hopes of the country behind herself. Esta mujer era ganadora del premio Nobel y todo el país la apoyaba. So now, 3 years later, this country has a problem. Después, 3 años después, este país enfrenta un problema. It has to face bloody persecution and expulsion of a Muslim minority, the Rohingyas. Este país debe enfrentar la persecución sangrienta y la expulsión de la minoría musulmana, los Rohingyas. And it is said that one of the most brutal genocides that were since World War 1994. Y se dice que ha sido uno de los peores genocidios desde Ruanda en 1994. Rohingya villages have been burned down by the Burmese military. The Rohingya women raped, children beheaded. Foreign observers speak about this genocide. Las poblaciones rohingyas han sido quemadas por el ejército burmés. Las mujeres rohingyas han sido violadas y los niños decapitados. Los observadores extranjeros hablan de esto como genocidio. So we have to ask the integrity of a pure Buddhist population. Y debemos de cuestionarnos la integridad pura de la población budista. Some two of these monks activist in the democracy movement said from 3,000 they say Bengali, from 3,000 Bengali now 300 are killed. This is not enough. We have to eliminate all of them. Algunos de estos monjes participan activamente en la política y dijeron que habían matado a 300 de los 3.000 rohingyas y dicen, esto no es suficiente, todos deben ser eliminados. Eliminated, the interviewer said. Eliminados, dijo el entrevistador. He came from Germany and he knew that eliminated was a word from the Nazi language. Y pues salió del lenguaje nazi, esta palabra de eliminado es una palabra usada por los nazis alemanes. These two Buddhist monks nodded their heads and smiled. Y los dos monjes budistas asintieron con su cabeza y sonrieron. Aung San Suu Kyi remained silent for a long time. Aung San Suu Kyi permaneció en silencio por mucho tiempo. And many questions remained open. Y muchas preguntas permanecieron abiertas. Is she not able to speak because of the military forces, see she might be dependent on. No pudo hablar porque muchas fuerzas militares dependían de esto. Or is she identified with the Burmese resistance? O estaba identificada con la resistencia burmesa. You don't know. So there are also other voices. Other voices. They say that the true terrorists are these Rohingya people. Y no sabemos, dicen que los verdaderos terroristas serían esta gente rohingya. There are so many different opinions, so many different voices about this
is apparently apparently taking place genocide. Y hay muchas opiniones, hay muchas voces en esta situación de genocidio. So the Dalai Lama said the suffering of Rohingya Muslims fleeing violence in Myanmar would have inspired Buddha to help. El Dalai Lama dijo el sufrimiento de estos musulmanes rohingyas de esta violencia en Myanmar pudo haber inspirado a Buda a ayudar. And many Buddhist teachers, among them Jack Hornfield, agreed to that. Y muchos maestros budistas criticaron esto. So, now I come back to what I said about the acceptance. Y ahora regreso a lo que he dicho acerca de la aceptación. About the power of acceptance. Acerca del poder de la aceptación. What does it mean to accept what is? What the difficulty to accept the sacred? ¿Qué es lo que significa aceptar es lo que es la dificultad de aceptar lo sagrado? If we give up our comfort zones, taking seriously the knowledge of oneness with everything happening in this world, then we'll get closer mentally and emotionally to the current ongoing conflicts on this planet. Si soltamos nuestras zonas de confort, tomando en serio este conocimiento de la unidad con todo ocurriendo en este mundo, podemos acercarnos emocionalmente y mentalmente a los conflictos que actualmente ocurren en el planeta. When we get closer and when we give up our resistance to feel this violence, to feel this suffering from all these people. Cuando aceptamos sentir esta violencia y toda esta violencia, todo lo que ocurre con estas personas. Then first we may feel overwhelmed by the violence which is created by righteousness and by arrogance and ignorance. Al principio tal vez nos sintamos sobrepasados, abrumados por toda esta violencia creada por nuestra moralidad fundamentalista, nuestra arrogancia y nuestra ignorancia. Okay, we have the opportunity to go further and to pass this feelings of being traumatized by it. Si pasamos por este umbral de sentirnos de sentirnos así, de sentirnos incluso traumatizados, then we'll feel that there are different interests, different worldviews, different values, and we'll come to the conclusion that everybody does its best on its own view. Entonces podemos llegar a la conclusión que tenemos muchos puntos de vista diferentes y todos en realidad están haciendo lo mejor que pueden. Then we see that there are no bad cultures. Podemos ver que no hay culturas malas. But cultures with differences. Pero culturas con diferencias. But there is a problem. Pero tenemos un problema. In conflict, one side will be the protection of the fostering of life, and the other side will fight for the annihilation of life. Tenemos un conflicto de que no podemos ver. Por un lado la protección del y el cariño por la vida y del otro vemos la destrucción de la vida. These polarities seem to urge actions, urging for a decision between life and death. Estas polaridades nos empujan a tomar acciones urgentes, nos empujan a tomar decisiones entre la vida y la muerte. We come to the point that this is more than a worldview. Y llegamos al punto en que esto es más que un punto de vista. That this is more than a worldview, it seems to be a nature law.
Y parece ser que esto es en sí una ley natural. Yes, it's a natural law that we try to protect ourselves, we try to protect the ones who are close with us and so on. Y puede ser una ley natural tratar de protegernos y proteger a aquellos que están cercanos a nosotros. But at the other side, this is a trap. Del otro lado, esto es una trampa. This view also includes setting up divisions between those who are close to us and those who are foreign to us, strange and not understanding. Y esto crea una división entre aquellos que son cercanos a nosotros y aquellos a quienes no comprendemos. In a way difference, it's a division between me and you. En un modo, esta división es entre yo y tú. This means also to divide the world into beings who should be loved and others who should be hated. Y esto también significa dividir al mundo entre aquellos que amamos y aquellos que deben ser odiados. Dear friends, this is the principle of war. Y mis amigos, esto es el principio de la guerra. It is the process of identification and of building up identities. Y es el proceso de construir identificación y construir nuestras identidades. Identifying with one position means also going against another one. Identificarnos con una posición significa también ir en contra de la otra. Peace and love cannot persist in an ego field that feeds identities and one-sided identification. The ego permanently grasps for identification. La paz y el amor no pueden persistir en un campo del ego que se alimenta de identidades entre uno solo de los bandos. El ego permanentemente trata de identificarse con uno. Dear friends, sometimes I discovered that we really are very elusive about the nature of the ego. Y a veces he descubierto que somos muy laxos en nuestro entendimiento por la naturaleza del ego. We in transpersonal setting in psychotherapy we sometimes try to appease this. Y a veces en la terapia transpersonal tratamos de calmar esto, de llegar a una armonía. But the ego's nature is violent and violent. Pero la naturaleza del ego es salvaje, es violenta y manipuladora. This creates splits, and to create splits is the nature of the ego. Esto crea divisiones, y crear divisiones es la naturaleza del ego. We typically play this down, calling it to live in duality. Y normalmente, típicamente, vemos esto, lo calmamos diciendo que es una, es vivir en la dualidad. And we look out for harmonizing and reparation of this duality. Y buscamos la armonía y la reparación de esta dualidad. For me, this means we don't take seriously what the ego really is. Para mí significa que no tomamos seriamente lo que el ego realmente es. So, can we accept it? It's my last point. ¿Cómo podemos aceptar esto? In a way, it's very easy. En un modo es muy fácil. We have to stop our fights. Debemos parar nuestras peleas. Fights coming from our need for identification. La pelea o conflicto viene de la necesidad de la identificación. The ego structure is the need for identification. La estructura del ego es la necesidad de la identificación. And I must say that I mistrust very much one of the core sentences of transpersonal psychology, that we first have to create a strong ego, then to have to dissolve it. Y tendré que decir que no confío mucho en una de las frases nucleares de la transpersonal. I'm a psychotherapist and I know how it is meant, but I mistrust this sentence the older I become. Y he desconfiado de esta sentencia que es, debemos primero crear un ego fuerte para ayudar a disolverlo. The ego in structure is an agent of duality, and duality always means fighting.
El ego en su estructura es un agente de dualidad y la dualidad siempre significa pelea. What about living as an alternative and intense life? ¿Y qué tal vivir una vida una vida intensa? Living an authentic life from a point of ecstasy. Viviendo una vida auténtica desde el punto extático. Trying to accept our shame and our guilt. Tratando de aceptar nuestra culpa y vergüenza. When we live an extended life, then we also become sometimes guilty. Y cuando vivimos una vida intensa, tal vez nos volvemos un poco amargados. Sometimes we'll be very ashamed when something is wrong. Y algunas veces nos daría mucha vergüenza cuando algo sale mal. Something went wrong against somebody else and it didn't really work out. Y tal vez cuando sintamos que algo no funciona con otra persona, algo no está funcionando bien. This is our the structure of an ego. Our ego throws itself in the world to realize itself, and this means it becomes real. Y esta es la naturaleza del ego. A veces se proyecta, se arroja hacia otra persona, pero es cuando el ego se vuelve real. Sometimes then the situation can become painful and chaotic. We just feel what is no understanding. Sometimes I don't understand what I'm doing. No concept. Y en algunas ocasiones esta naturaleza caótica y intentarla diciendo a veces no comprendo. Difference then, there is a miracle in it. There is a miracle when the situation sometimes becomes very difficult. And I don't understand what's happening. I don't understand myself, I don't understand the other person, and so on. Then, through the cracks of the walls of my concepts, some divine light is shining through. Y a veces cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando hay mucho caos, es cuando ocurren los milagros. A veces entendiendo este caos, más bien viviendo este caos, es cuando puedo ver lo divino. The cracks of the ego, the cracks of the concepts are becoming bigger and bigger, and the stones are gradually falling apart. Y las grietas del ego y las grietas de los conceptos empiezan a desmoronar y las rocas empiezan a caer. And the divine wind blows up to our nose. Y lo divino sopla este viento en nuestras narices. One more sentence. I read several books about the atrocious IS fighters. He leído muchos libros acerca de estos luchadores IS. Accepting and surrendering, this also means to include them in our hearts, and we do what is necessary in the moment. Aceptando y rindiéndose. Esto también significa incluirlos en nuestro corazón y hacemos lo que es necesario en el momento. We have to be courageous to receive their violence. Debemos tener coraje para percibir su violencia. But we don't have to exclude them from our hearts. Pero no tenemos que excluirlos de nuestro corazón. Today I know that there is no spiritual path. Hoy sé que no hay un camino espiritual. A spiritual path requires actions. Un camino espiritual requiere acciones. And actions never will create peace. Las acciones nunca crearán la paz. Peace comes from the silence of our hearts. La paz viene del silencio de nuestro corazón.